pocas semanas de la consulta popular de revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán y sus regidores, se puso en marcha Defendamos Lima, una iniciativa ciudadana que se une a la campaña del no a la revocatoria y que su función principal es la recaudación de fondos. Crowdfunding es un tipo de recaudación por la cual, a través de una plataforma de internet, la gente se suma a través de un compromiso que se materializa en dinero. Entonces, lo que Beto y yo hicimos fue ir a donde Anel, que lidera la campaña del Juntos por el No, y le dijimos: tenemos esta idea, tenemos esta plataforma, ¿por qué no nos sumamos al equipo de finanzas y de campaña? Porque así como estás recaudando fondos, al mismo tiempo estás transmitiendo mensajes. Defendamos Lima la llamamos una subcampaña porque, si bien Anel Tausen aparece, por ejemplo, en el video pidiendo el apoyo, también existen mensajes que son propios de nosotros como grupo. Entonces, el lado financiero está íntimamente vinculado a la campaña por un tema de transparencia y hay coordinaciones en términos de mensaje. Sin embargo, tenemos nosotros la libertad también para poder utilizar los mensajes propios de una campaña ciudadana. La ventaja de las plataformas de crowdfunding como Fundly, que es la que estamos usando, radican en el hecho de que la información financiera de todos los donantes es 100% transparente. Podemos determinar el origen de los fondos y quiénes son las personas que están atrás de ellos. En tan solo una semana, Defendamos Lima ya recaudó más de $2,000. Pero conozcamos más sobre este novedoso tipo de recaudación que se está utilizando por primera vez en la coyuntura política del Perú. De hecho, no es algo nuevo. Este financiamiento masivo ya fue utilizado en grandes obras, como por ejemplo fue la construcción del pedestal de la Estatua de la Libertad. Sabemos que la Estatua de la Libertad fue donada por Francia, pero los norteamericanos tenían que pagar el pedestal, entonces no tenían dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron? Buscaron este financiamiento. En el caso de la política, es un fenómeno reciente que saltó, de hecho, a la palestra a partir de la campaña de Obama. Cuando Obama gana las elecciones y revela los fondos de su campaña, encontraba pues que habían miles, decenas de miles de contribuyentes que habían aportado 5, 10, 15 dólares a una campaña, cuando normalmente las campañas eran financiadas por grandes donaciones de grandes empresarios y de corporaciones. Esto le dio una ventaja singular a Obama y se dice que esto fue parte de la estrategia por la que le hizo ganar. Nosotros aspiramos, de manera más factible, es poder recaudar $20,000 hasta fin de mes. Que este dinero sirva para la última etapa de la campaña, que es donde más intensidad tiene que ponerse. En segundo lugar, queremos que la comunidad internacional pueda sumarse a esta campaña. Y el tercer objetivo, que es el ideal, es que esto sea un efecto boomerang que sirva también para denotar el respaldo nacional e internacional materializado en temas económicos. Finalmente, invitamos a todas las personas que quieran defender a la ciudad a entrar a defendamoslima.com. También pueden seguirnos en Facebook o en Twitter /defendamoslima. Con esto podemos tener un dinero limpio, un dinero que no le dé favores a nadie.